Y hola, ¿qué tal, gente, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase, esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. Y estamos ya en la clase número 436. Y hoy vamos a continuar desarrollando el tema de los verbos en hebreo. ¿Ok? Más verbos en hebreo, como siempre, la invitación es la misma, que te suscribas ya mismo a mi canal para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos videos y nuevas clases a YouTube. Y no te pierdas ninguno de los videos o de las clases. Si te gustan los videos o las clases, compártelas. Dale me gusta, deja tu comentario, los estaré leyendo y contestando. Y voy a dejar en la descripción del video el enlace para que puedas ingresar y adquirir el libro de verbos. Más de 600 verbos en hebreo, un material que te va a ser muy útil para el aprendizaje del idioma. También te animo a que te unas al canal, no solo a que te suscribas, únete a mi canal para que puedas también disfrutar de videos exclusivos solo para miembros del canal. Comenzamos con el video del día de hoy. Ahora sí que vamos a ver en el día de hoy, vamos a ver el verbo ligot. El verbo ligot es el verbo ver en hebreo, lirot, ok, lirot, o en su transcripción lirot. Ojo que es importante hacer esa pausa, lirot, ok, lirot. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que hay un verbo que también se dice ligot. Ligot, sin esa pausa, es el lirot. Se está refiriendo al verbo disparar. Ligot es el verbo disparar. Lirot es el verbo ver. Esa es la gran diferencia. Lirot. Y el verbo ligot, veíamos que viene del grupo paal. Del grupo de verbos paal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, habíamos visto el pasado, habíamos visto el presente. Vimos que en el presente tenemos cuatro formas de conjugación. La primera forma para los pronombres masculinos singulares, como ani, como ata, como hu. Y veíamos que esta era nuestra ecuación para estos verbos y por lo tanto nos quedaba como roe. Aquí no me voy a detener porque solo lo estoy recordando. Para los pronombres, la segunda forma de conjugación es para los pronombres más femeninos singulares, como ani, como at, como hi. Y nos quedaba roa, ¿ok? Roa. La tercera forma de conjugación, masculinos plurales, como anahnu, como atem, como hem. Y nos quedaba, vamos por aquí, roim, ¿ok? Nos quedaba roim. Aquí está, roim. Y finalmente la cuarta forma de conjugación era para los femeninos plurales. Y nos quedaba como root. Si lo ves, roe, roa, roim, root. ¿Qué pasaba en pasado? En pasado veíamos que hay dos formas de conjugación. Esta que está aquí, bueno, dos formas no, dos ecuaciones. Primera ecuación, segunda ecuación. ¿Ok? Y dependiendo del pronombre, sea ani, ata, at, hi, hu, hi, anahnu, atem, aten, o hem, tenía su forma de conjugación. Ejemplo, para ani era raiti, ata raita, at rait, hi raa, perdón, hu raa, hi raata, anahnu rainu, atem raitem, aten raiten, y finalmente hem o hen raú. ¿Sí ves? Y hoy nos vamos a concentrar en el futuro. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? El futuro, ¿qué es lo importante en el futuro? Vamos a poner la cámara por acá para que lo veas un poco mejor. Muy bien, el futuro tiene como condición, o lo más importante a tener en cuenta para conjugar un verbo en futuro, es el prefijo. En pasado lo más importante, lo ponía aquí, era el sufijo. En futuro es el prefijo. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a identificar la ecuación. ¿Cómo pasamos de esta ecuación, que viene siendo el verbo en infinitivo, cómo pasamos de esta ecuación a la ecuación que te voy a escribir? Pues vamos a hacerlo.
¿Cómo pasamos? Fíjate. Primero que todo te dije que lo más importante es el prefijo. Por lo tanto ponemos una bolita. La bolita nos va a representar, o siempre lo he dicho, nos representa el sufijo. El sufijo va a depender del pronombre, ¿ok? Y eso lo voy a explicar más adelante. Depende del pronombre. O sea, por cada pronombre tiene su propio prefijo, ¿ok? Luego del prefijo, vamos a tener las dos letras de la raíz. Una y dos. Veíamos que el verbo ligot tiene dos letras de la raíz, que son estas dos. ¿Ok? Que en el verbo ligot vienen siendo la resh y la aleph. Esta es la primera letra de la raíz y esta es la segunda letra de la raíz. Eso lo veíamos, ya no me voy a detener en esto porque se supone que quedó claro. Ok, la resh y la aleph. Estas son las dos letras de la raíz que son justamente estas que he puesto aquí. Primera letra de la raíz, segunda letra de la raíz. Muy bien. Finalmente, lo que vamos a hacer es poner una letra hey. O bueno, finalmente lo que vamos a poner es un sufijo. Vamos a dejarlo como sufijo. Vamos a poner un sufijo. ¿Cuál va a ser ese sufijo que vamos a poner? Este sufijo que está aquí puede ser la letra hey, puede ser la letra yud o puede ser la letra vav. Cualquiera de estas tres letras puede ir aquí como sufijo. ¿Qué va a determinar eso? Otra vez el pronombre al cual nos estemos refiriendo. Y ya está. ¿Cuál va a ser el sonido de las letras? Ojo, el primer sonido de la primera letra va a ir determinado por el prefijo. El prefijo pues va de acuerdo a cada uno de los pronombres. Luego, la segunda letra va a ir con vocal muda. ¿Ok? Finalmente, la tercera letra o la segunda letra de la raíz con vocal E. ¿Ok? Vocal E o vocal I o vocal U. O sea, aquí esta vocal también va determinada dependiendo del sufijo. Ya vimos que el sufijo puede ser la hey o la yud o la vav. En este caso voy a borrar aquí. Voy a borrar y voy a poner que si es la hey, pues va a ir con vocal e. Si es la yud, va a ir con vocal i. Y si es la vav, va a ir con vocal u. ¿Ok? O sea, esta última letra de la raíz va a ir con vocal dependiendo del sufijo que haya acá. Si es sufijo hey, va a ir con vocal e. Si es sufijo yud, con vocal i. Y si es sufijo vav, con vocal u. Ahora sí, para ya no enredarte más, vamos a entrar en materia. Primer forma de conjugación para el pronombre aní. El pronombre aní es el pronombre yo en hebreo. Yo tanto para hombre como para mujer. Lo más importante es el prefijo. ¿Cuál es el prefijo para aní? El prefijo para aní es la letra aleph. Y la letra aleph va a ir con vocal e en este caso. ¿Ok? Vocal e. Muy bien, entendiendo esto, ojo, me equivoqué aquí, me faltó algo. Va a ir con el sufijo, perdón, el prefijo va a ser la aleph con vocal e, y el sufijo para este pronombre va a ser la letra hey. Vamos a ponerla aquí arriba, para que nos recordemos, la letra hey. Ok, la letra hey va a ser el sufijo para este pronombre, para el pronombre aní. Ok, por lo tanto, la vocal para esta hey va a ser la e, según como lo tenemos aquí en la fórmula. Muy bien, ahora sí, reemplazamos aquí en la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Fíjate, es esta. Primero una bolita que viene siendo el prefijo, es la aleph y va con vocal e. Luego la primera letra de la raíz, que es la resh y va con vocal muda, según según tenemos aquí en nuestra ecuación. Luego la segunda letra de la raíz, ¿cuál es? La aleph, que va determinada la vocal por su sufijo. Y el sufijo ya vimos, o ya dijimos que para aní es la letra hey. Por lo tanto, ponemos la hey y va con vocal e. Aquí la aleph va a ir con vocal e porque tiene una hey al lado. Y ya está. ¿Cómo suena esto? La aleph, que es una letra muda, pero va con vocal e, por lo tanto solo ponemos la vocal e. Luego la resh
con vocal muda. La resh es una R y va sin vocal. Y luego otra alef, que también que es una letra muda, pero va con vocal E. Ponemos solo la letra E. Y finalmente una hey, que es como una H. Ponemos la H. Y ya está. ¿Qué dice aquí? Dice er e. Y ojo, hay que hacer también la pausa. Ani er e. Ani er e. Ani er e es el verbo lirot conjugado en futuro para el pronombre ani. O sea, yo veré. Ani er e. Ani er e. Yo veré. Segunda forma para el pronombre ata. Para el pronombre ata, lo más importante, el prefijo. El prefijo para el pronombre ata es la letra tav y va con vocal i. Por lo tanto, ¿cómo nos queda? Ah, ojo. Y el sufijo para ata va a ser también la letra g. Vamos a tener eso en cuenta. ¿Cómo nos queda entonces? Reemplazamos. Lo primero es el prefijo, la letra tav, y va con vocal i. Luego, primer letra de la raíz, la resh, con vocal muda. Segunda letra de la raíz, la alef. Y va con vocal, ¿con qué vocal va? Pues con e. ¿Por qué con e? Porque ya dijimos que el sufijo va a ser para el pronombre ata, va a ser también la vocal, la letra hey. Y para la letra hey se va a poner en la vocal e. Por lo tanto, así nos queda. ¿Y cómo sería la transcripción? La letra tav es como una T y va con vocal I. La resh es una R y va sin vocal, vocal muda. La alef es una letra muda, pero va con vocal E, o sea, solo ponemos la vocal. Y finalmente la hey es una H. Y va sin vocal y por lo tanto nos queda así, tir-e. Tir-e, ¿sí ves? Tir-e es el verbo lirot conjugado en futuro para el pronombre ata. Atatir-e, atatir-e. Siguiente forma para el pronombre at. Para el pronombre at, el prefijo utilizar también en la tav y también va con vocal i. ¿Ok? Y el sufijo utilizar va a ser la letra yud, por lo tanto va a ir con vocal i. De este modo nos va a quedar de la siguiente manera. Reemplazamos. Primero, la bolita nos quiere decir el prefijo. Prefijo es la tav y va con vocal i. Luego, primera letra de la raíz, ¿cuál es? La resh, que va según esto, la ecuación, según la ecuación, con vocal muda. Luego la alef, o sea, la segunda letra de la raíz, que es la alef. Y dice que va con vocal dependiendo del sufijo. ¿El sufijo cuál es? La yud. Por lo tanto, nos dice que va a ir con vocal i. Ponemos la i y ya está. ¿Cómo suena esto? La tav es una T, va con vocal I. La resh es una R, va sin vocal. La alef, letra muda, pero va con vocal I porque tiene una yud al lado y ya está. ¿Cómo suena esto? Tir-I. Ojo, tir-I. Hay que hacer siempre esa pausa. Tir-I. Tir-I es el verbo lirot, conjugado en futuro para el pronombre ella. Para el pronombre usted, para mujer. At. Para el pronombre at. At, tir-I. At tir-i, o sea, tú verás, ¿ok? Muy bien, ani er-e, ata tir-e, at tir-i, y vamos a ver la cuarta forma para el pronombre hu. El pronombre hu es el pronombre él. ¿Qué es lo más importante? El prefijo para el pronombre hu es la letra yud, o sea, va a ir con vocal i. Y el sufijo para el pronombre who es la letra hey, por lo tanto va con vocal e según la ecuación. Aquí está. Si reemplazamos, ¿cómo nos queda? Primero el prefijo, que es la yud, y va con vocal i. Luego la primera letra de la raíz es la resh y va con vocal muda. Luego la segunda letra de la raíz, que es la alef, y la vocal que vamos a poner aquí va determinada por el sufijo. El sufijo aquí es la hey. Y cuando es la G, pues va con vocal E. Y ya está. ¿Cómo suena esto? La yud es como una I. Y va con vocal I. O sea, ponemos una I. La resh es una R. Sin vocal. La alef es una letra muda. Y va con vocal E. Ponemos la E. Y finalmente la G es como una H. Y ya está. Ir E. Hu ir E. Él verá. Hu ir E. Así nos queda. Quinta forma. Para el pronombre he, que es el pronombre ella. Para el pronombre ella no me voy a detener. ¿Por qué? Porque te voy a contar que el prefijo
para el pronombre he es la tav y va con vocal i, y el sufijo es la letra i, hei, y va con vocal e. Y por tanto no me voy a detener. ¿Por qué? Porque fíjate que es la misma forma que para ata. Si ves, para ata también es tav con vocal i en en el prefijo, y en el sufijo es la letra hei. Aquí no la puse, pero es la letra hei. ¿Ok? Y por supuesto con vocal e. Por lo tanto se dice igual. Hi, lo voy a escribir de una vez, tir e. Hi, tir e. Fíjate que es igual a esto. Hitir-e, o sea, ella verá. Atatir-e es tú verás y hitir-e es ella verá. Muy bien, sexta forma de conjugación para el pronombre anagno. Anagno es nosotras, pero también es nosotras. Nosotros o nosotras. Vamos a poner un poco más por acá la cámara. Nosotros o nosotras. ¿Cómo le hacemos? Otra vez, lo más importante es el prefijo. El prefijo para anagno es la letra nun. Y va a ir con vocal i. Y el sufijo a utilizar para anagno es la letra hei con vocal i. Y ya está. Reemplazamos. Nos dice que primero ponemos el prefijo, que es la nun. Y va con vocal i. Luego la primera letra de la raíz con vocal muda, que es la resh. Y va con vocal muda. Luego la segunda letra de la raíz, que es la alef. Y va determinado su vocal por el sufijo. El sufijo aquí es la hei y por lo tanto va a ir con vocal e. ¿Cuál es la transcripción? La nun es como una n y va con vocal i. Luego la resh es una r y va con vocal muda, o sea, sin vocal. La alef es letra muda, pero va con vocal e, ponemos la e. Y finalmente la hei es una h, ponemos la h y ya está. ¿Cómo nos queda? Nir e. Nir e es el verbo lirot, lirot, conjugado en futuro para el pronombre nosotros o nosotras, para el pronombre anagnu. Anagnu nir e. Nosotros veremos, nosotras veremos. Anagnu niret. Séptima forma de conjugación. Para el pronombre atem, ojo, atem, o también aten. Ok, ¿qué significa? Atem es ustedes para hombre y aten con n, ustedes para mujer. Para estos dos casos es lo mismo. ¿Qué es lo más importante? El prefijo. El prefijo para atem o aten es la letra tav y va con vocal i. Y el sufijo es la letra vav. Por lo tanto, va con vocal u. Si reemplazamos, ¿cómo nos queda? Dice la ecuación, primero colocar el prefijo, que es la tav con vocal i. Luego la primera letra de la raíz con vocal muda, es la resh, vocal muda. Luego la segunda letra de la raíz, que es la alef. Y la vocal va determinada por el sufijo, en este caso es la vav y va con vocal u. Transcripción, la tav es una t y va con vocal i, la resh es una r, va sin vocal, la alef es letra muda, pero tiene una vav al lado. Y representa una vocal U. Por lo tanto, nos queda así: tir-u. Tir-u es el verbo lirot, conjugado en futuro para los pronombres atem, ustedes hombres, o aten con n, ustedes mujeres. Atem, tir-u, aten, tir-u. Y la última forma de conjugación, la octava. La última forma de conjugación, ¿cuál es? Te la voy a enseñar fácil. Para los pronombres hem o hen. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Ellos o ellas. Ellos para hombre es con M final y ellas para mujeres es con N final, con nun. Hem y hen. ¿Qué es lo más importante? Otra vez el sufijo. Perdón, el prefijo. El prefijo va a ser la letra yud con vocal i. Y el sufijo va a ser la letra vav con vocal u. Por lo tanto, ¿cómo nos queda? Dice la ecuación, primero colocar el prefijo, que es la yud con vocal i. Luego, primera letra de raíz con vocal muda, la resh con vocal muda. Luego, segunda letra de raíz, que es la alef, con vocal que va determinada por el prefijo, por el sufijo. ¿Cuál es el sufijo? La letra vav. Y por ser letra vav, con vocal u. ¿Cómo queda? La yud es como una i y va con vocal i. La resh es una r
y va sin vocal, porque va con vocal muda. Y finalmente la Aleph es letra muda, pero va con vocal U porque tiene una Vav al lado. Y ya está. ¿Cómo nos queda? Ir-U. Ojo, Ir-U. Ir-U es el verbo ligot conjugado en futuro para el pronombre hem o hen. Ellos o ellas. Hacemos un repaso. Ani er-e. Ata tir-e. At tir-i. Hu ir-e. Hi tir-e. Anachnu nir-e. Atem tiru. Aten, tirú, hem, irú y hen, irú. Y muy bien, amigos, me despido para el día de hoy. Nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el día de mañana con más de esto que se va aprendiendo hebreo en 5 minutos y continuaremos con más verbos en hebreo.